¿Qué le vamos a hacer, Giancarlo? Le vamos a hacer una pequeña broma. Él no ha llegado. Él no ha llegado y le vamos a decir. No. Dile que yo me fui. Oh, sí. Dile, oye, Brian se fue, dije que tú no estabas aquí. Que tú no estabas aquí. Que él no un relajo, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos a ir. O sea, le vamos a decir que yo me fui y que no vamos a hacer ningún video hoy para verlo con él, como dice. Dale. Yo. ¿Cómo va? Brian se fue. ¿Para dónde? Que no, que tú no venías, que el video lo quería editar hoy mismo, grabarlo rápido y que tú no estás aquí, que tú siempre haces lo mismo. Él iba a grabar el video todo en medio de una hora. Él, tú sabes que la otra vez él grabó aquí, editó aquí mismo en la oficina. Entonces él iba a hacer eso mismo hoy, pero dije, va, que ahí no está Giancarlo, pues yo soy un relajo. Pues por eso era el problema mío de él y se fue. Cuando tú llegues, tú lo vas a llamar. ¿Y tú crees que él venga para atrás? Lo buscamos por los cabellos. Ya, tú vas a terminar dándole a Brian, tú verás. Tú lo vas a terminar aceptando un fundazo. Claro, pues está todo. Es mentira, Brian está aquí, te estamos grabando una broma para el canal. Yo lo veo en la cámara. Oh, diablo, mierda, sí. A mí se me olvidó que tenía. ¡Qué palomo! ¡Qué maridiablo! ¡Qué palomo! Diablo, miren, me estaba viendo. ¡Qué palomo! Nada, fallamos, perdón. Nada, mi gente, nos agarran. Yo quería ahí, cuando él dijo a ti que me iba a llamar, yo quería, cuando él venga, encondeme y cogelo. Pero mi carro estaba al frente, entonces yo iba a tener que mover el carro también. El tonto. Broma fallida. Sí, por eso él no reaccionó de otra manera, pero si no, ay Dios. ¿Qué tú opinas de estos tenis, Adrián? Dime. Lo nuevo, Travis Scott, que salieron, bueno, no salen. Pues, no salen, pero aquí llega primero. ¿Qué tú opinas? De los cuatro, nada más me gusta este. Ok. Este es el más bonito, tiene la mejor combinación de colores. Los details que tiene. Se puede combinar con pile out, fíjate. Y este no tanto porque. O sea, me gusta, pero no a 100%, porque es que ya estos colores, los bold, eso no se usa, eso lo quemaron demasiado. Uh-huh. Y de todo, de todo. No, esto. Nah. They stink. Creo que ya esto. Esto es demasiado. No me veo con ellos puestos. En verdad. Que ellos pena, en verdad. Creatividad. Hay que darle un aplauso a la creatividad. Pero en verdad. Como dijo Adrián. Este me gusta más. Hay más variedad de colores. Se ve más chulo, en verdad. Yo no tengo un Air Max todavía. O sea, un estilo así de tenis. Todavía yo no lo tengo, pero este me tripea, el que me tripea más, el que me gusta más. Este no. Es como lo mismo, una copia, por ejemplo. Pero como que este se ve mejor, como no sé, como. Si tú lo miras, tú te vas a dar cuenta. Y este. Estos dos, yo siento que ellos quisieron hacer como los Jordan 14. ¿Tú ves eso? Ellos como que, no sé, yo tirando un cálculo, como que quisieron copiarle eso a eso. Porque si tú se fijan, eso se le quita. Normal, y en verdad el diseño es heavy. Como dije, un aplauso a la creatividad otra vez, ¿verdad? Pero este, que salió primero y muchísimo primero, también le hace lo mismo. Bueno, no se quita de ahí. Pero, eso, desde que yo lo vi, yo pensé en este tenis, ¿verdad? Mi gente, tan como bacano, tan picante esto, tan picante. New Travis Scott, a mí me gustan. Es todo. Por favor, tengo que comprarme esto.
Sí, tenemos este también está bacano. La verdad, ¿no? El color. Él básicamente está diciendo todos los puestos que tú y yo dijimos. Literal. Este a mí no me gusta. Yo no sé si a ustedes te gustan, pero a mí no me gusta este. El amarillo no me gusta mucho. Edwin, ¿y con qué tú te pusieras ese tenis? Mira, ese, mira. ¿Tú ves ese? Es como estos dos. Mira, como esos dos. No sé si se ve bien en la cámara. Se ve bien en la cámara. Dale, aquí. Miren, es como esos dos. Pero, para los gustos los colores. Construye un outfit tú ahora mismo. Con eso tenés un outfit. Pantalón jean negro. ¿Qué marca? ¿Qué marca? Mínimo. Mínimo. Como un cream color shirt, como ese color de suéter. Me pongo. Una gorra de este color. Sí, porque el combinado todo. El combinado, mire. Gorra. Normal, poloche, normal, pantalones, normal, y los tenis, normal. Y vamos a ver los boxers. Y los boxers, negro, también combinado, Supreme, no Supremo, y no Supremo, Supreme. Y el mío también, porque mírenlo, fue azul, negro, azul, lo mismo que yo, negro, un verdecito, que en la cámara se ve gris, pero es verde, en verdad, para variar. Y un poloche negro, chile. Yo creo que se puede poner más, porque combina con más cosas. Mi gente, acuérdense de algo. Si usted va a entrar a trabajar en Kid Clusive, acuérdense que el drip es importante, parte del uniforme. Aquí no hay uniforme, estrictamente uniformado, pero el drip... Tienen que verse bien porque estamos representando a una tienda. Porque mire. Un drip check, real quick, drip check. Anthony, ¿qué tú tienes puesto? Essentials. Un poloche Essentials. American Stitch. Uf. Camel and MX Rock. Ay. Hola. Espérate, hola. Look at this shit right there. No, nigga, holla at you, boy. What's up? I got two different pairs on, nigga. Oh, they're the same shoe. Hey, yo, Milton. Yo. ¿Qué tú tienes puesto? What you got on? Got some red fours. What pants? Where the pants? Ooh, I think breath. I know. I ain't gotta say anything. But if I do. De dónde son? Minimal. En español, el mínimo. Minimal. Luis, búscamelo, Luis. Búscamelo, Luis, ahora mismo. ¿Dónde que me fijas? Ve a Luis, que no le grabe los guaraches. Pero di algo en español, bro. Nothing. I can't say nothing in Spanish. That is. I can't say like a whole full sentence. Tú no puedes decir hola. That's it, yeah. Di hola. Hola. ¿Cómo tú estás? Hola, ¿cómo estás? Ajá. Ahora di, me gusta este. Me gusta ese. Ve, ¿ya? That's it. ¿Ya? I'm just saying, me gusta ese. Because I don't like these. Ah, está bien. You feel me? En inglés. Perdón, gente de español, pero Milton no quiere hablar. My Spanish isn't all that good, you feel me? So I don't want to mess up for my Spanish culture. Nadie entendió lo que tú dijiste. Dilo, dale. If I had to pick one, it would be this one right here. Ay, si él tiene que coger uno, va a ser. Me gusta ese. This one's fire. Fuego. This one, no. There's too much going on. Actually, like this one though. Ah, le gusta ese también. Yeah, the color, like, I like los colores. Yeah, it's nice. Both of these though. Ah, le gusta los dos de eso. Mm-hmm. Okay. Over these, yeah, nah, eso es un disparate para mí. Anthony. Blue. ¿Qué tú piensas de los new Travis Scott? What you think? ¿Qué tú piensas? Like, these actually go together. ¿Cómo se dice el fuego? Fuego, my nigga. Fuego, okay. Fuego. How you say ass? Basura. Ah, fuego. Okay. Fuego, muy fuego. Muy bueno, you know. I like it. Okay. Ustedes entendieron. Specifically this one. My favorite. Según my todo favorite. El mundo, la opinión popular fue que a todo el mundo le gustó esto. Eso es mi amor. Anthony, tú le ponle el pi. Dile lo que yo te he enseñado ya, dominicano. No, nigga, you mama. ¿Qué tenemos? Vino un cliente preguntando que si, para verificarlo, a ver si son Maluma o Anuel. Legit check gratis, la única tienda yo creo que hace legit check gratis. Feel the smell test. Yeah, look, it's not even a stand. It's already. Look at this. Mira esto. It's corny and nails, so you can see scratch marks on the paper. Mira esto. These are not good. Look. Tócalo ahí. You could just feel the shoe, yeah. Look at this. This is quick. It's not good. Like, look at the quality of this. Yeah. No, just squeeze it. The tongue itself, the insole just coming out. The color, I can show you the color of the laces. It's a whole different color.
It should be a whole different color. It is. Look at the lace colors, it should be different. Yep. Mm-hmm. It's darker, yeah. Diferente. The paper too is all white. Toca, papi, touch this. Yeah. Look at the quality, look at this. This is like flimsy and soft. Like the soft. Yeah, that's what I'm saying. Yeah. But yeah, in the box, so you can just see the scratch marks. Yeah. All over. It doesn't have a stamp either. It doesn't have a quality stamp. It doesn't have a stamp neither, yeah. So, that was very easy. Desafortunadamente, no son buenos, ¿sabes? We don't record him because I don't know. I guess you want to show the differences. Yeah, so lo que vimos en la cámara fue. Where'd you get these from? That's from an Instagram page. Oh, okay, okay. Yeah. Los colores de esto. Y zoom in son dos diferentes. Se ven diferentes. Azules. No sé si la cámara lo coge, pero este es más claro. Yo de una vez, cuando le hice hacia la caja, como que sentí que se me estaba metiendo en mi. En la uña. En la uña. I don't know if that was that flimsy. You see that? Le estoy dando como. Even this, mira. You don't feel it here. The quality. Yo desde que agarré esto también, esto aquí se siente como que si una esponja. Y este tiene más textura, o sea, se siente la diferencia entre las dos cuales. Dos diferentes cosas. Es chido. Mm-hmm. The gray is off. Yeah, son dos diferentes. Este se ve mucho más amarillo. Gray on the bottom is way off. Mm-hmm. Se ve en la cámara. A ver si se ve en la cámara. Espérate. Way different, me están llamando. ¿Quién me está llamando? Yeah. Pero desafortunadamente no pasaron el test, Adrián. Aquí depuramos tenis de gratis. Brian nomás lo agarró y hizo así. No, está raro, ¿verdad? Está raro. Esto, las uñas donde quedaron ahí marcadas también. Y no tienen el stamp, no tienen el sticker, pero. Yep. Otro día trabajando en una tienda. Llegó, football club, después de 2 horas, yo desde la una de la tarde aquí. Este estaba afuera esperando que yo me parqueaba. Yo y tu carro. Yo dije, llegó. ¿En qué estamos hoy? Me dijeron que Adrián casi compra un falso hoy otra vez. Normal. Eso, pero nada más soy yo. Sí, nada más soy yo, padre. Ya aprendiste de que lo depuraste. Lo depuró Brian, pues no me dejó. Baba dice que yo no te dejé ahora. Yo estaba grabando, papi, o sea que. Ah, pero yo no di que tú estabas grabando y no que yo no te dejé. Pero si yo lo hubiese agarrado, hubiese hecho lo mismo que tú. Exacto, ya toma. Pues sí, Giancarlo, como. Vamos a pelear, bueno, mi gente, que lo que. ¿Sabes qué hora es? ¿Qué hora es? Que nos faltan 4,000 suscriptores para llegar. A 100,000. Ah, everybody clap up, clap up, clap up, clap up, clap up, clap up, clap up. Yo espero que después del fin de este video, cuando salga, que ya estamos en 100 y algo bien especial para nosotros y para ustedes también viene. So, cuando lleguemos a los 100,000, vamos a anunciar el día que va a soltar y va a ser algo bacano. Ya estamos escribiendo, estamos ahí buscando los actores. Es una movie, va a ser, de verdad. Eso es una historia de que cómo nosotros comenzamos, cómo tú puedes comenzar el negocio de tenis, para toda la gente que están preguntando. Y vamos a decir, si yo en este tiempo, después que hicimos la historia mía, si yo en este tiempo, si va a ser otra vez el juego de tenis, o abrir tiendas y cosas así, cómo lo voy a hacer. Y le voy a explicar a ver qué yo haría para que ustedes traten de hacerlo con la experiencia que yo tengo ahora. So, para la gente, comente, ok, este es que vamos a hacer esto grande. ¿Ustedes lo quieren en episodio, así como 5 episodios que salgan, o una movie de una hora bien hecha? Así, so, una movie en un solo hit o 5 episodios. ¿Cómo prefieren? Comenten debajo. Dámelo de abajo y comenten. Pero ya, mi gente, casi estamos a 100. Y yo, muchas gracias de amor. Lo que usted ha hecho por nosotros es algo que no lo puedo explicar. So, yo nunca pensaba que iba a llegar a 100, ¿sabes? Yo comencé el YouTube channel. Lo comencé un par de años atrás, enseñando tenis antes que salieran, cosas así. Ustedes pueden chequear, darle para abajo. Y ve la diferencia de ese tiempo ahora, pero lo que pasaba es que corriendo tiendas y trabajando y cosas así, siempre teníamos que parar. Pero ahora ya las tiendas están en autopilot, so le estamos enfocando todo el tiempo y energía YouTube, y me gusta, y el amor que ustedes nos están dando, eso que nos hacen crecer y nos hacen darle energía para seguir haciendo más videos.
Estamos aquí, man. Estamos aquí. We here. Dale, estamos aquí. Estamos aquí. Estamos activos. Estamos activos. Y estamos en vivo. Estamos vivos. I'm getting there, I'm getting there, I'm getting there. Por cada tienda le llevamos como 60 pares. Están todos los size, todos los sabores. Antes de enseñarle este, yo lo estaba viendo y no me gustaron, pero ya que lo veo en persona y más viéndolo y viéndolo más, andamos viendo bacano. A mí me gusta alguna cosa rara, sí, una vez. ¿Cuáles son tus favoritos? Yo le dije a él mío. De todito, de los cuatro. Enséñalo a los cuatro. No, son cuatro. Yo voy a hacerle un hype beast como toda la gente, ¿sabes? Este es el más bacano. Porque, no, porque los marrones están durísimos. Y un Air Max. ¿Cómo tú te pones tenis y no tienes Air Max? Tienes que tener Air Max. Yo y no, ahora no tengo todas las Air Max están durísimos. ¿Eh? Que yo no tengo un par de Air Max ya. Yo tengo que ir para la colección mío y sacar todo mi Air Max. Que es viejo. Diablo, pensándolo ahora, el problema es que a lot of my Air Max. Nada, no me sirven, tengo un chiquito, lo tengo que subir, pero vamos a ver qué hay. Este, si yo tengo que elegir el lineup mío, del mejor al último, va a ser este, Brown Air Max. Pero ese que el mejor, el primero. Ajá, uno. El mejor. Y el mejor. Okay. El segundo, el Teal Trainer. El tercero, el otro trainer. No me gusta mucho, pero este. No me gusta para nada, no sé qué es lo que es, pero este no me llama la atención. De lo que yo lo vi, siempre temprano y cosas así. Nosotros teníamos algunos pares de esto. Pero mi gente, el que quiere los tenis, compra la hora, porque cuando esto salga, nada más va a salir dije, el internet, la gente con la conexión de nosotros. Ellos mismos me dijo que Nike lo quiere soltar nada más online, en el internet, no lo van a sacar en la tienda en persona, ¿sabes? Por los safety protocols, para que nada más pase como pasó en el concierto de él, de Rest in Peace, con toda la gente, que era algo que afectó mucho a la cultura de tenis. Uh-huh. Y a él mismo le afectó muchísimo. Yeah, crazy. Estos iban a salir en ese tiempo y Nike tumbó todo. No te sabían que Nike lo estaba agarrando porque no era tiempo, ¿sabes? ¿No? Eso es como un niño hace algo malo o algo malo pasa y toda la gente está aplaudiendo. O sea, tenían que poner todo en pausa. Porque quizás la misma gente lo iban a... Como que la misma gente de Nike lo iba a decir como que, wow, pero... No, pero hasta yo me pongo a pelear. Porque uh-huh. Es lo que pasó es... Bueno, ya la gente vieron todo, tú ves. No, nadie sabe, ¿sabes? Él no oyó, no se oyó. Nada más lo que sabemos que... Orar por la familia. Pero ese es mi lineup. 1, 2, 3, 10. Pues ni lo Brian, quiero, por padre, lo quiero. Ahora yo lo que te digo es algo. Este control bate atrás. Este es un bate sentimental. ¿Cómo es? Sentimental. Sentimental. Este es el tate quieto que yo tenía ya de que estaba en la barbería. Cada vez que había un problema. Oh, ajá. De los colores de cuando yo abrí la tienda. ¿Para qué tú usabas? Yo, a los fresas ponga quieto. Patate quieto. ¿Qué? Ahora, yo le voy a decir algo a Jan. Los Travis Scott que vienen ahora, el nuevo colorway, salen el 21 de julio. Y adivina quién cumple año el 22. Bueno, se acabó el video. Bueno. Hey. Those, para los videos, una promesa. Le voy a regalar 10 veces lo que él me regaló a mí. Es cumpleaños en marzo, yo entro a trabajar aquí en abril. Por 10 cumpleaños sin nada. Y si es cumpleaños en marzo, yo lo conocí en abril. Ah. No vale, cuenta de aquí para adelante. Ahora, otra promesa. Tú me regalas los Travis Scott. Yo. Y yo te regalo 10 veces lo que cuesten los Travis Scott para tu cumpleaños del año que viene. Bueno, mío. Este no lo va a encontrar, este va a estar a tu amigo. con los Travis Scott puestos. Cómprate este. Espérate. Está bien, no te voy a poner la cámara, pero nada más voy a grabar los tenis. Mi gente, si ya ustedes no vieron por ahí, vamos a explicar un chingo de la historia. StockX, ¿quién es StockX? Toda la gente conoce StockX. La X, nosotros la llamamos. Porque son la X, cancelado, dijo Nike. Pero no, es mentira, pero es verdad. Pero
¿cómo lo explico? Si la gente ve los videos que nosotros hicimos, hicimos en inglés, nosotros tenemos una batalla con StackX. Es algo que es importante para mí, nosotros soltamos el video, pero para los fanáticos nosotros que hablan español, cosas así, vamos a poner la historia. So, ya hace 2 años tenían un video que nos vendieron un Travis Scott, alto, falso. So, nosotros compramos de StackX alguna vez, ¿verdad? Un par de años atrás, pero siempre, cada vez que nos llega, chequeamos el tenis. Yo tenía un amigo que trabajaba allá y cada vez nos llegaba un par de falsos. Ellos nos lo cambiaban para atrás, nos dan el dinero para atrás, pero la historia pequeña fue que los Chávez K nos dieron falsos y nos bloquearon la cuenta y no nos querían darle el dinero para atrás. Que yo tenía el par, lo vendí el mío y un empleado de nosotros, porque yo no tenía cuenta ese tiempo, me compró el par para yo tenerlo para atrás. Y sabes, cuando uno compra por ahí, yo nada, cuando uno compra por ahí, tiene que chequear los tenis. Yo le aviso a la gente que ellos me llegaron falsos, no me querían responder. Si tú dale para atrás, chequea el video, está en inglés, pero no me querían responder, me bloquearon la cuenta, pero nosotros depuramos todos los tenis. Entonces, cada vez que me llegue, yo lo chequeaba y me llegó falso, malo, 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 falso. Y le tiramos para atrás, no nos querían contestar. Y yo tenía como 3 meses para coger el dinero para atrás para mí, y lo podía conseguir porque con mi tarjeta de crédito le llamé, porque eso es lo que el empleado me usó, el amigo mío, para comprar. Yo le di la tarjeta mía. So, por eso tenía suerte, porque yo hice un chargeback, lo cogí para atrás, le escribí una letter que no sirven a chequear tenis. Y de hace 2 años le estaba diciendo a la gente que vende falso, y toda la gente, usted está haters porque ellos venden más barato que ustedes, va a hablar. Pero sí, voy a ser sincero, StackX es lo más barato que hay, va a ser lo más barato en el mercado, pero hay razones porque es lo más barato. Y, ¿sabes? Nosotros siempre vamos a dar 50 pesos o un ching más de ellos, por nosotros estamos tratando de vender una experiencia, no nada más un tenis. La experiencia de Carlos, Brian, Adrán, y cualquier problema que tú tienes, siempre vienes para acá, janguea. Nosotros te arreglamos cualquier problema. Si el tenis no te cae, te lo cambiamos si lo tenemos, y tratamos lo mejor, tú sabes. So, la gente siempre dice, ustedes nada más están hablando porque ustedes son más caros, van a hablar. No. Por eso fue que yo hace 2 años hice la promesa que estoy depurando todos los tenis. Si tú compras online y todo, porque para decirte la verdad, StackX no ayudó al negocio a subir. So, yo nunca no tengo no hate o nada, cosas así, pero lo que no me gusta es el customer service. Una compañía tan alta así tiene que hacerle correcto a todos los clientes para no gastar mucho tiempo. Pero esto es algo que si me quedo hablando, este video llega a 2 o 3 horas, porque hago la promesa que yo hice hace 2 años, que si tú compras StackX, que todavía sí lo puedes comprar, pero lo que yo te digo es, aprenda a depurar tenis. Tráelo para nosotros te lo chequeamos y es gratis. Eso es para ayudar, tú sabes. No es de que, venga a comprar para mí, que son fake. No, pueden comprar todavía para ahí. Tráelo de una vez, yo te lo chequeo y así ustedes saben. Pero si quieres un día de esto nosotros vamos a tener una línea llena de gente allá afuera esperando que tú lo revises. Pero con la caja que nos llega a nosotros todos los días. Pero hasta que lo pueda hacer, lo vamos a hacer gratis, no hay problema. Le chequeamos todos los tenis y tu compra. Pero si tú quieres estar cómodo, ven para acá, paga 50 pesos más. 60 pesos más para tenerlo ahora, no tienes que esperar todo ese tiempo. Pero es el philosophy de K-Exclusive. Filosofía. Que nosotros así siempre vamos a estar ahí. So, ¿cómo ellos nos ayudaron? Tener todos los valores de tenis, que ahora la gente que antes un tenis, tú ves el Black Cat que lo tengo en mis manos. I'm sorry, in 5 minutes. Estamos hablando mucho y quieren que chequee el tenis. Pero, como este tenis ahora mismo, ¿cuánto está? $900 en StackX, por ahí. So, ¿cómo ellos nos ayudaron? Están en 900 así, ya toda la gente sabe que es el mercado del tenis, porque dice la aplicación, 900. Ya saben, antes del tiempo de eso, uno tenía que meterse a eBay o tratar de explicarte por qué esto vale 900. Pero ya toda la gente tiene eso, so, lo tenemos aquí por 9.5, $1,000, pero este es el bobo. ¿Cómo? Este que está aquí ya mismo. Vamos a chequearlo para la gente. Primero, lo que uno va a hacer siempre es chequear la caja y cosas así. Yo no tengo uno aquí para chequear las diferencias, pero uno chequea, ¿verdad? Lo que yo veo es que el negro no está tan duro. O sea, tan oscuro, ¿tú quieres decir? Sí, no está tan oscuro.
huele. Huele, es lo que iba a decir, pero tú estabas cocinando, ¿era? Como que él hizo una pizza y le puso orégano. Orégano puro, bro. Y no tiene, y no tiene el vaina de adentro. No, no, yo se lo saqué, pues estaba chequeando, ¿dónde lo puse? Oh, ese es el que yo estaba jugando. Oh, ajá, estaba. ¿Lo agarraste? Ya sabes. Pero cuando se ve, que se vea. El otro video me dice, sí, se ve, se ve. Y yo estoy viendo el video y no veo nada. Bueno, mi mamá me dijo que ya lo ve. Mamá dice muchas cosas, Brian. Pero Ali está viendo los videos. Es lo, más, es lo más importante. Gracias, mami. So, cuando tú ves los cuadritos, ahí malo. Y es bueno y malo. Yo quiero enseñarle a ustedes cómo chequear todos los técnicos así, pero después los que están tratando de vender falso meten los truquitos, porque siempre tú hueles el tenis. Y este huele puro orégano, bro. Yo creo que hasta por la cámara se huele, dale. pero lo que la gente hace, ¿verdad? Ellos le meten cosas así. Yo he visto orégano, le meten la bolita del smell. Acanfol. Acanfol, para que le mate el olor de ese que no viene fake. De la, el glue, el, pega, acetona, la, el pegamento, la acetona. La acetona. ¿Y por qué? Porque los fake ellos te lo hacen de una vez y te lo mandan. Eso tiene ese puro acetona. Los real, Nike lo deja que aire le pase y te lo dan sin oles así. Algunos Nike, tú lo ves que huelen duro así y tú ves que es uno que fue un quick strike, que fue salido, sacado rápido y no era mucho planeado y el Nike no se lo quería a la gente, pero uno sabe que uy, uno de esos tenis que huele duro para que la gente diga, oh, el mío huele a acetona y está malo, son los Travis K6, los khaki, los marrón Travis K6, y tú ves eso, huelen como acetona. Maybe ya si lo tienes por un ratico, pues ya no, pero huele duro, pero este huele muy, muy a orégano. Orégano. Una pizza que hicieron. Trabajaba en Domino, yo sé eso, orégano. Condimentaron una pizza. Yo trabajaba en Domino, ese fue mi primer trabajo cuando yo llegué a Estados Unidos. Y el orégano, yo sé lo que como el orégano. So, este ahora mismo, yo que lo compro de StackX, yo los videos que está pasando y mi gente, sorry to say, no son buenos, no pasaron. Oh, mi gente, eso, Carlos de este lado, mucho amor por todo lo que nos están haciendo. Having too much fun haciendo estos videos para ustedes. Pero, para seguir sacando contenido, déjame saber lo que ustedes quieren ver. Qué tipo de video quieren ver. Qué quieren que nosotros hacemos. Y comenta. Ya damos yo y Adrán. Fócame. No se ha pelado, pero vamos a answer todos los comentarios. So, ya, ¿quieren hablar con nosotros? Dale para el comento. ¿Qué es lo que es, mi gente? ¿Cómo están? Comenta abajo que le vamos a answer como estamos haciendo todos los videos antes. Le vamos a responder todos los comentarios. Si es lindo, feo, que lo que es. Flaco. Gordo, este flaco. No, siempre amor. Y sea que la gente me dice, ¡vamos! Y dije, gracias por el apoyo. Y ahí que se va a poner movie. ¿100 qué? 100 suscriptores. 100 suscriptores. Suscriptores. 100 mil. Yo, pero saben la gente, 100. Y ya se está poniendo un par de caliente aquí afuera. ¿Qué tenemos? Tenemos una chancleta net. Acá. Compadre, ¿usted no sabe atrapar? Sí, tú un jugador de pelota. Tenemos la 3 Samurai de Kanye. ¿Cuál es la mejor? Comenta, ¿la verde, la beige o la negra? ¿Cuál es tu favorita? Yo, verde. ¿Cuál es tu favorita? Which one is your favorite? Blanco. Ahí no es blanco, no es cabrón. Blanco. Negro. Oh. ¿Cuál es tu favorita? La negra. ¿Cuál es tu favorita? Negro. A mí me gusta la color crema. Lambones. Este es mi favorita. Ajá, crema dura. Quieren todo negro porque vale lo más. Pero cuando uno se pone chancleta, quiere algo diferente. Porque una chancleta es chancleta. Que maché. No. O no que maché, perdón. Que se sobresalga. Él cogió esa por el suéter, ve. No. Él cogió esa por el suéter. Es que él cree que todo el mundo va a dar $1,000 por un poloche. Pero yo lo compré aquí porque incluso por 400. O sea, dale para acá, tenemos Chrome Home, barato. Hablador, tú no pagaste nada, tú lo cogiste y te fuiste. ¿Y quién lo pagó? ¿Qué dijo tu mamá, Graya? Que yo lo pagué. Eso yo le iba a decir ahora mismo. Pero mi gente, gracias por otro episodio. Porque estamos aquí, estamos activos y estamos en vivo.